A media sesión los mercados siguen en positivo y es que hoy lunes parece que han reaccionado después de las fuertes caídas que vimos la semana pasada por ese temor a que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Pues bien, las elecciones son finalmente mañana y parece que ahora se apuesta porque Clinton finalmente gane estas elecciones. Y es que la última encuesta conjunta de la cadena NBC y el Wall Street Journal da 4 puntos de ventaja a la candidata demócrata y además el FBI ha dicho que no va a presentar cargos contra Hillary Clinton por ese uso indebido de emails confidenciales. Todo eso parece que ha inclinado la balanza hacia Hillary Clinton y, como les decimos, las bolsas europeas han abierto con fuertes alzas. El problema, que se giren y que al final estas subidas queden hoy en nada. ¿Por qué? Pues porque los índices dejarían figuras técnicas nada positivas. En ese sentido estamos pendientes de BBVA y de Santander porque son un claro ejemplo de lo que podría hacer el IBEX 35 hoy. Y es que tanto BBVA como Santander han superado resistencias en intradía. El BBVA tiene resistencia en 6,44 y Santander en 4,39, pero ahora a media sesión están por debajo de esos niveles y si al final rellenan el hueco y se dan la vuelta, eso sería una señal negativa y un punto en contra en esa lucha del IBEX 35 por la siguiente resistencia que tiene en los 9.040 puntos. Por lo tanto, las elecciones en Estados Unidos lo marcan todo. Hoy las bolsas han reaccionado después de las caídas de la semana pasada porque parece que están a favor de que Clinton, bueno, estaban a favor siempre de que Clinton ganaran las elecciones, pero creen que finalmente ganará esas elecciones. Todo es Estados Unidos y vamos a ver si los índices siguen subiendo con ganas.